quitarle la pensión a Fox? Nada, absolutamente nada. ¿Qué pierde Fox quitándole la pensión? Su chivo, su comida. Ustedes no me lo van a creer, pero yo de eso vivo. Todo lo demás que tengo de ingreso para la fundación, lo dono a la fundación. Ustedes me conocen, saben cómo vivo aquí. Pueden ver mis cuentas bancarias. Frecuentemente estoy en cartera vencida. Frecuentemente no puedo pagar mis tarjetas de crédito. Entonces, esa es la realidad. Yo no tengo dinero escondido, ni lo tiene la señora Marta. Pero habla de aquí, una rendición de una cuenta. Una presentación. ¿Por qué más hacerlo? ¿Está dispuesto también usted a hacerlo? Claro que sí, para lo que sirva, hombre. Pero ve, es que nuevamente los mexicanos, si no empezamos a tener un poco más de ética, el pinche 3-3 cualquiera se lo salta, hombre, es una mamada. Es, ya lo viste, López Obrador metió su 3-3 y te pasa nada. Y lo mete Mancera y lo va a meter el otro. Y el otro, ¿qué ganamos? Nada. Todo en esta vida se le da vuelta, echa la ley, echa la trampa, echa ese 3-3 es otra mamada más de los que roban y que hacen... Quieren hacer creer a la gente que ellos son los salvadores, que van a hacer que ya en México nadie robe. No va por ahí. No va por ahí. Un zar contra la corrupción, si ese sí metieran un verdadero cabrón, estaríamos viendo otra cosa. Que realmente se lleve al tambo al que se robó dinero, poquito o mucho. Pero fíjate el mundo cómo opera. Oye, estos gachos de los nadadores estos. Oye, ¿cómo coños? ¿Quién influyó? ¿Quién arregló? Para que se fueran tranquilamente a su casa después de un engaño, una mentira del tamaño que hicieron y que no paguen un precio y que sigan en televisión diciendo, bueno, sí, tuve una, sí, los nadadores, tuve una pequeña equivocación ahí, pero no pasa nada. Coño, ¿cómo no pasa nada? Es un terrible un ejemplo de una medalla de oro olímpica que se ha ido a emborrachar, o yo no sé qué hicieron, o fueron con las pirujas allá en Brasil, o donde hayan ido, inventan esta historia fregada, pero ese es donde hay que atacar. Yo te repito, el 3-3, todo el mundo lo va a cumplir, yo lo cumplo. De hecho, hoy Calderón presume que él presentó su declaración. El primer declarante público de su patrimonio en este país fui yo el primero. Además estoy equivocado, tú corrígeme. No, sí. Si otro, pero yo lo hice. Y pero no es por ahí. Como te digo, ¿cuántas declaraciones habrá? El hecho de que, por ejemplo, por ley ya había obligación de presentar declaración, todo funcionario público tiene por ley que preparar. Pero se dice, pero no va a ser pública. Y hay razones, pues que sean correctas las razones, no va a ser pública. Pero si se hace esa declaración, para que la autoridad, la PGR, el Ministerio Público, la Secretaría de Hacienda, para que todo el mundo agarrara eso y órale, a ver, y encontrar ahí todos los pretitos en el arroz y vámonos contra ellos. Lo de no hacerla pública lo entiendo, porque si un magnate, digamos, Carlos Slim, presidente del país, se ve que tiene tanta lana, pues está más sujeto a secuestrado o a esto o al otro. Está bien que se guarde cierta privacidad, pero si la autoridad tiene esa información, ¿qué más quiere para actuar? Lo que pasa es que están llenas de engaño, pero la autoridad puede certificar, ir a ver la cuenta bancaria, ir a ver las propiedades, ir a ver esto, etc. Así que debíamos dejar de hacernos tontos. Yo, esta trocada de diputados y senadores que tenemos 600 ganando, eso sí debíamos de quitar la pensión, eso sí debíamos de quitar la gratificación que se llevan al final de 3 pinches años que trabajan, medio trabajan y se llevan, ¿cuánto billete se lleva un senador a los 3 años? Su liquidación, no, pues qué liquidación, si es un servicio público. Bueno, este colectivo se ha dedicado a hacer leyes. La primera de ellas terrible es la ley electoral. ¿Qué grosería más grande es la ley electoral en México? No te deja nada, todo está prohibido. Hablarle a los ciudadanos está prohibido, hablarles fuera del programa oficial prohibido, decir esto prohibido, si critica al presidente prohibido, si critica al otro candidato prohibido. Entonces, ¿cuál es el fuego electoral? Es terrible.